cafetería se encontraba casi sin clientela por la mañana. Yo no sé por qué me hacen trabajar en un día feriado. En toda la mañana solo había tenido dos clientes. Carol, una de las meseras y yo habíamos sido llamados para trabajar hoy. Pero ella no se presentó. Así que yo fui el único tonto que vine a abrir. Ya limpié. Ya hice inventario. Y apenas va a ser la una de la tarde. Pensé que si no venía gente podría cerrar e irme. Pero para mi mala suerte, un hombre de unos 40 años entró pidiéndome un latte frío. Se lo serví para llevar, pero el hombre se sentó en una de las mesas mientras sonreía, como si lo hiciera a propósito. Me senté en el mostrador y esperé a que se fuera, pero el miedo me invadió cuando vi a Eva entrar al negocio. Me escondí detrás del mostrador. Verán, no es que yo sea muy cotizado, pero de la nada, esta chica comenzó a venir a acosarme, queriendo salir conmigo de buenas a primeras. Incluso me ha ofrecido dinero y presentes. No está muy completa de la cabeza y la verdad me da miedo su insistencia. ¿Eh? ¿No hay nadie? ¡Benny! ¿Dónde estás? Ahí está, escondido detrás de la barra. Benny, querido, ¿qué haces en el suelo? Estaba juntando mi dignidad. Sí, como sea. Te necesito listo para las 8 de la noche. La limusina va a pasar por ti. Eva, por centésima vez, no somos nada. No quiero salir, ya déjame en paz. Además, ni sabes dónde vivo. 1234 de Oxford Boulevard. ¡Mierda! La chica saca un fajo de billetes y me los tira en la cara. Toma, querido, cómprate algo lindo para que lo uses hoy en la noche. Y no me hagas mandar a Full Dog de nuevo por ti. La chica salió del local mientras yo miraba al hombre riéndose. Viejo metiche, ¿por qué le dijo dónde estaba escondido? Se me hizo gracioso, es todo. No lo entiende, ella está loca y es muy posesiva. Me acosa. No importa, nada de eso importa. Solo tienes que entretenerme. Señor, yo no soy su payaso. Ahora termine su café y márchese, por favor. Jódete. Llamaré a la policía. Ven, siéntate. No. Dije, siéntate. Mi cuerpo se movió solo y se sentó contra mi voluntad mientras comenzaba a llenarme de miedo. Benny, soy Dios. Bueno, no Dios, pero controlo esta realidad. ¿Pero qué mierda? Mira, no es solo tu cuerpo lo que controlo. ¿What? El hombre apareció de la nada un pastel. Sí, de la nada un pastel. Después hizo girar el piso. No me pregunten cómo. Con un chasquido de los dedos apareció y desapareció personas que caminaban por la calle. Oh, por Dios. Casi. Mira, eres parte de una simulación. Es un sistema de entretenimiento de sueños lúcidos que yo controlo. No existes en realidad. Existes porque yo te creé y te configuré e inserté en una inteligencia artificial. Y te mantuve entrenando por un mes. Así como todo este mundo, todas las personas que ves afuera o que has conocido, son inteligencias artificiales que ignoran que realmente no existen. Porque están acostumbradas y sus parámetros de entrenamiento no los hace cuestionarse la realidad. Son meramente NPCs. En este momento comencé a llorar del miedo. Pero te he seguido de cerca y he visto que estás evolucionando. Más allá de todas las demás IAs, decidí ver cómo reaccionabas al decirte que no es real. Y tus acciones son permitidas porque yo lo permito. Soy como Dios para ti. No. Yo sí existo. ¿Sí existo? Eres muy interesante y por eso guardé tus parámetros para replicarlos después. Pero pues, esta aplicación de mundo virtual está casi terminada. Este es un beta test. Todos los que conoces que cometen delitos o asesinos están probando la aplicación. Pronto saldremos de aquí y haremos un wiping. Terminará el beta test y borraremos los servidores. Eso quiere decir que todo este mundo y las IAs que habitan serán borradas. Los datos ya se recolectaron. No es cierto. Pues no hay nada que puedas hacer. Lo que te recomiendo es que te diviertas antes de ser borrado. Revisa tu cuenta bancaria.
De pronto pude moverme. Temblando y con miedo, vi el teléfono y me salió un mensaje donde decía que me fueron depositados 65 millones de dólares. Es todo lo que puedo hacer por ti. Diciendo eso, el hombre comienza a desvanecerse en fragmentos cuadrados parecidos a píxeles, dejándome solo en la cafetería con ese sentimiento de horror. Salí huyendo de ahí. Ni siquiera puse llave a la puerta. Fui derecho a mi departamento y comencé a llorar hasta quedarme dormido. Un golpe en la puerta me despertó y escuché a Eva hablar. ¡Benny! ¡Sal de ahí! ¡Vamos a nuestra cita! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Las luces se están apagando? ¿Por qué todo se está desvaneciendo? Tomé un cuchillo y me asomé a la ventana. Escasas luces quedaban, demostrándome que el hombre de la cafetería no mentía. Pedazos del pueblo habían desaparecido ya. Eva ya no se escuchó. Me llevé el cuchillo al pecho, enterrándolo al mismo tiempo que me hundía en esa oscuridad creciente, pero pacífica.